el marco de nuestra ofensiva antiimperialista estamos observando las diversas posiciones que adoptan voceros, representantes de los distintos sectores nacionales, y llama poderosamente la atención el discurso político reaccionario del cardenal Urosa Sabino. El Partido Comunista de Venezuela llama la atención acerca del contenido del discurso político de este cardenal, expresión de lo más reaccionario de la cúpula eclesiástica, que expresa los intereses de los capitales imperialistas y no los intereses del pueblo venezolano. Urosa Sabino, una vez más, de espalda a los intereses del pueblo venezolano, bueno, arremete con su discurso contra el pueblo venezolano, contra el proceso de cambio que vive Venezuela, contra las fuerzas patrióticas, populares, revolucionarias de Venezuela, y de esa manera le hace el juego a la agresión del imperialismo estadounidense contra nuestro pueblo. Por un lado, dicen, en el caso de Urosa Sabino, por un lado ha dicho que no está de acuerdo con la injerencia, que no está de acuerdo con lo que ha decidido el presidente Obama, pero en realidad lo que está es, con su discurso, tratando de justificar la conducta de agresión del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Entonces, llamamos al pueblo venezolano, al pueblo católico, a quien respetamos profundamente, a todo nuestro pueblo, a que no se deje, digamos, influir por discursos que van orientados a dividir al pueblo venezolano, que van orientados a confundir la opinión pública de Venezuela. En ese sentido, llamamos la atención, denunciamos el contenido reaccionario del discurso del cardenal Urosa Sabino y llamamos a nuestro pueblo, con su fe religiosa en buena parte de nuestro pueblo, fe religiosa católica, a mantener su posición de dignidad, de defensa de los intereses nacionales, de defensa de la soberanía nacional y preservar la unidad del pueblo venezolano frente a quienes quieren dividirnos y favorecer la estrategia antinacional, antipopular, en favor de los capitales imperialistas, los capitales transnacionales.